Je tu ďalší diel série Španielske s Yetim. Som v kapitole Pozdraví. Hola, buenas tardes. Ahoj. Dobré popoludnie. To buenas tardes sa môže niekedy preložiť ako dobrý večer. Adios, hasta mañana. Ahoj, čau. To adios je pri lúčení. A hasta mañana je uvidíme sa zajtra. Hasta mañana, Gabriela. Tengo un examen, sa to číta. Examen. Examen y necesito estudiar. Adiós. Uvidíme sa zajtra, Gabriela. Mám skúšku a musím študovať. Čau. Adiós. Hasta luego. Čau. Uvidíme sa neskôr. Buenos días, señorita. Dobrý deň, slečna. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señorita. Dobré popoludnie, alebo dobrý večer, slečna. Gracias, señora Pérez. Ďakujem. Pani Perezová. No, el señor Albert no es mexicano. Nie. Pán Albert nie je Mexičan. Hasta luego, Bruno. Uvidíme sa neskôr, Bruno. Adiós. Čau. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Dobrý večer. Tu vidíme použitie toho buenas tardes v tomto význame. Dobrý večer, ako sa máte? Hasta mañana, señora Sanchez. Uvidíme sa zajtra, pani Sanchezová. Hasta luego, señorita Pérez. Uvidíme sa neskôr, pani... Nie, pani, slečna Pérezová. Señorita je slečna. ¿Cómo está usted? Señor Albert. Ako sa máte, pán Albert? Gracias, hasta luego. Ďakujem. Uvidíme sa neskôr. Hola, por favor. Nie. Je to toto. De nada. Net za čo. Uvidíme sa zajtra. Alebo... No, malo by to byť hneď za čo. Señora Sánchez, ¿cómo está usted? Pani Sánchezová, ako sa máte? El señor Hernández está cansado. Él no está bien. Pán Hernández je unavený, nemá sa dobre. Dobré popoludnie. Buenas. Buenas tardes. Pani. Señora. A posledné. Rád som vás stretol, pani. Mucho gusto, señora. Perfektne.